¿Qué tal a todos? Hoy continuamos con esta cápsula de formación y precisamente hablando de esta experiencia pues de la muerte, de la resurrección, la ascensión de Jesús al cielo y todo este tiempo pascual que seguimos viviendo, algunas personas pues han querido saber también cómo los discípulos pues también participaron de ese momento de pasión y muerte de Jesús. Porque recordemos que por ahí también hay una promesa de Jesús, que si a él lo trataron así, pues el discípulo también está, digamos, llamado a participar de esos momentos. Por eso hoy quisiera hablar de cada uno de los discípulos, de los 12 apóstoles, que Jesús eligió y llamó para que estuvieran con él, para enviarlos a evangelizar, y que también cada uno en diferentes momentos pues participaron dando testimonio de su muerte, o a través de su muerte, de la entrega de su fe. Por eso hablaré de estos 12 apóstoles. El primero de ellos es Andrés. Andrés murió, o San Andrés, o el apóstol Andrés, murió en Grecia. Y precisamente él participó de los primeros discípulos que Jesús llamó. Recordemos que los primeros que Jesús encontró fue Andrés y a Felipe, ¿no? Y entonces precisamente Andrés fue a buscar a su hermano Pedro y Felipe pues fue a buscar a Santiago y a Juan, ¿no? Por eso es que hoy Andrés pues es reconocido como de los primeros discípulos de Jesús que fue llamado por él pues, para participar de esta misión. Sabemos que estando precisamente en Grecia y él evangelizando, pues convirtió a gente importante de la realeza y también gran parte del pueblo, por lo cual pues fue encarcelado y después murió sentenciado a ser crucificado. Pero él mismo comentó que él no era digno de morir igual que su maestro, que Jesús, por lo cual quiso ser crucificado, pero su cruz en forma de X, ¿no? De hecho, se conservan ahí los restos de esa cruz, que están en forma de X, para poder recordar que así murió San Andrés, el apóstol. No igual que Jesús, pero sí entregando su vida como él. De ahí la importancia de reconocer pues, que también los apóstoles participaron de ese momento de Jesús, de la pasión de Cristo. Otro de los grandes apóstoles que conocemos, del cual recibió ese elogio, ¿no? Cuando es llamado por Felipe y le dice, oye, hemos encontrado al Mesías. El primer nombre que recibe pues es Natanael, ¿no? O el que lo conocemos como Natanael, que estaba debajo de esa higuera, porque sabemos que era una de las personas ilustres y que conocían mucho acerca de la ley de Dios. Pues también Natanael fue llamado por Jesús a ser su discípulo. De ahí en que cuando Jesús lo encuentra y lo llama, le dice a los demás, no he encontrado persona en él y no hay doblez en él porque es una persona justa, ¿no? Y le dice, ¿de qué me conoces? Y pues él le responde, antes de que te llamaran, cuando te vi debajo de la higuera, pues ahí es donde te conocí, ¿no? Por eso es que Natanael, ya después conocido como Bartolomé o San Bartolo, ¿no? Que también así lo conocemos, también evangelizó. Su fiesta se celebra el 24 de agosto y murió en la India. Una de las de la tradición y de la historia que cuenta su martirio nos dice que él fue despellejado vivo, ¿no? Que le quitaron toda la piel. De ahí en que en las pinturas cristianas o en las primeras pinturas del cristianismo aparece con la piel al lado o también estando amarrado de un árbol, personas que le están quitando la piel, él estando aún vivo. Entonces, pues así fue la forma en que San Bartolomé o Natanael
pues también entregó la vida por Cristo. Santiago el Mayor, sabemos que pues había dos Santiagos. Este Santiago le llaman el Mayor precisamente porque era de mayor edad, ¿no? Que es el hermano de Juan, los cuales eran, fueron primeros discípulos de Juan Bautista y que en su tiempo pues también fueron pescadores. Santiago el Mayor fue el primero de todos los apóstoles en dar testimonio de su fe en Cristo, entregando la vida. Y lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 12, del 1 al 2, donde dice que es decapitado por el rey Herodes. Primero encarcelado y después decapitado por Herodes. De ahí que así fue la forma en que murió Santiago el Mayor. De hecho, él es nombrado patrono de España y siempre lo ponen pues encima de un caballo con su vestidura de caballero, porque recordemos que también la tradición pues dice que Santiago fue el que defendió también a España de los moros y los expulsó, ¿no?, por su intercesión, pues para que pudiera nuevamente recuperarse España como un lugar de fe. Entonces, su fiesta se celebra el 25 de julio. Santiago el Menor precisamente es pariente de Judas y Judas Tadeo, y se le llama el Menor porque también era de menor edad que el otro Santiago, para distinguirlos entre los dos. Por eso en las listas aparece siempre al lado de Judas Tadeo, porque eran familiares. Y también a él, pues existen dos versiones acerca de la muerte de Santiago el Menor. Unos comentan de que fue apedreado estando él evangelizando y compartiendo la fe, que fue apedreado, y otra versión de según la tradición, que con un mazo fue golpeado. Entonces, por eso en las pinturas de este apóstol aparece con piedras abajo, cerca de sus pies, o también con un mazo en sus manos, porque recordemos que en las pinturas o en el arte cristiano, cada uno de estos apóstoles aparecen con su mano algún símbolo de lo que fue su ministerio y también con un símbolo o signo de lo que fue su martirio. Juan, el discípulo Juan, o el discípulo amado, ¿no?, que es hermano de Santiago, de los hijos de Zebedeo. Juan, pues, es el más joven de todos los discípulos de Jesús, llamado también, desde su ser pescador, a participar de este ministerio de Jesús, de ser discípulo y después apóstol de él. Juan es el único apóstol que sí vivió el martirio, pero no murió de él. Nos dice la tradición que cuando él fue atrapado por las autoridades de su tiempo por dar a conocer a la persona de Jesús a través de su predicación, fue puesto en un cazo de aceite hirviendo, pero no murió de ahí, sino que incluso ponen ahí que fue liberado milagrosamente y que no recibió ningún daño. Pero después, al ver que no moría, pues fue llevado y expulsado a la isla de Patmos, y ahí murió desterrado. Es el único discípulo que se puede decir así que murió de muerte natural, es decir, ya de mayor, ¿no? Por eso, como fue el que duró más tiempo, si ustedes recordarán esta cita bíblica al final del Evangelio de San Juan, donde Pedro le pregunta a Jesús que qué pasará con Juan, y Jesús le dice, si yo quiero que quede hasta mi vuelta, ¿a ti qué?, ¿no? Y esa expresión el mismo San Juan lo explica. Jesús no dijo que no iba a morir, sino que sencillamente si él quería que estuviera hasta su vuelta, pues él estaría ahí, ¿no? Por eso muchos, al ver que de todos los discípulos y apóstoles de Jesús, o de estos primeros 12,
era el último que seguía viviendo, pues pensaban que no iba a morir. Pero finalmente murió en la isla de Patmos, donde pues recibió, según la tradición, la revelación del libro del Apocalipsis, donde lo escribió. Judas Iscariote, pues sabemos que este apóstol fue también elegido por Jesús y él respondió a ese llamado de Jesús con la intención de poder realmente vivir como una redención o revolución en contra del Imperio Romano. De ahí el por qué él tenía esa intención de seguir a Jesús, porque pensaba que al verlo a él como Mesías y como el Mesías que esperaba el pueblo judío, ese Mesías guerrillero que a través de la fuerza pues iba a conquistar otra vez Jerusalén y toda la Tierra Santa, siguió a Jesús. Pero al ver el momento ya acercándose al final del ministerio público de Jesús, pues vemos en las Sagradas Escrituras cómo pues él también traiciona a Jesús dándoselo a los sumos sacerdotes y a las autoridades religiosas por 30 monedas de plata. De ahí a que a él lo simbolicen con esas 30 monedas de plata o también con, digamos, el símbolo de su muerte. No se le considera mártir porque no murió dando testimonio de la fe en Cristo, sino él mismo se suicidó ahorcándose como consecuencia de sentirse de haber traicionado a Jesús, ¿no? Porque vio que no era lo que él esperaba, como ese camino de la guerra, de la violencia, sino el camino que Jesús presentaba, que era del reino, del amor, del perdón. De ahí el que, pues, Judas Iscariote, pues, él mismo se quitó la vida, ¿no? El Judas Tadeo, sabemos todos que, pues, su fiesta se celebra el 28 de octubre. Judas Tadeo era también de los parientes cercanos de Jesús. De hecho, algunos llegan a comentar que era primo. Y precisamente él fue uno de los que también fueron llamados por Jesús a participar de este ministerio. Una de las cosas que también vemos de él, que aparte de escribir esa carta que aparece en la Biblia, ¿no?, con su nombre, ¿no?, Carta de Judas, a veces, en algunos momentos, fue confundido con Judas Iscariote. Por eso, en las listas de los apóstoles que aparecen en los evangelios, aparece como Tadeo, no aparece el nombre de Judas, para no confundirlo con el otro Judas. O incluso, en algún momento también, sobre todo en Juan, en el capítulo 14, llega a decir Judas, no el Iscariote, ¿no? Entonces, para no confundir precisamente con él, este Judas Tadeo tenía la intención de siempre llevar a Jesús y poder evangelizar y poderlo compartir. De él también tenemos dos versiones acerca de su martirio. Unos comentan de que fue con palos, fue también aventado a un lugar como que era como un pantano, ¿no?, en una bolsa, y que después también fue rescatado. Y otros comentan que también fue decapitado, pero con una hacha. Por eso aparece a veces con un bastón o aparece con una hacha en su mano, porque pues ahí están dos versiones de su martirio. Mateo, pues sabemos que Mateo fue el único de los apóstoles que también no era pescador, sino que, como nos dice la palabra de Dios y su mismo evangelio, era cobrador de impuestos. Por eso a veces lo ponen con varias bolsas de monedas, o también representado con el signo de su martirio, que es atravesado con una lanza, ¿no?, mientras él estaba evangelizando por medio de la palabra, y un soldado pues la atraviesa con una lanza y cae, ¿no?, al piso. Por eso a veces lo representan
pues a Mateo en el piso atravesado. Sabemos que su fiesta se celebra el 21 de septiembre. Pedro, el apóstol Pedro, que en un principio se ha llamado Simón, él fue llamado por Jesús para también ser como la cabeza, el guía de todos los demás apóstoles. Y sabemos que cuando viene esa persecución por parte del emperador, Pedro es atrapado y también sentenciado a ser crucificado, pero también igual como Andrés, pues él dice que no está, no se siente, ¿no?, digno de poder morir igual que Jesús, por lo cual también pide ser crucificado de manera diferente y lo ponen de cabeza. De ahí que también su símbolo como apóstol, pues es con la cruz invertida y con unas llaves, ¿no?, en cruz, como signo de supremacía que Jesús le pone como encargado de las llaves del rey. Su fiesta, pues sabemos que se celebra el 29 de junio. Felipe también es uno de los que aparece varias veces en los evangelios preguntándole a Jesús o realizando su participación, recordarán, en la multiplicación de los panes. Y vemos que es un apóstol que siempre está en esa actividad constante de participar, ¿no?, de esta misma misión de Jesús. Sabemos que él también fue sentenciado a morir crucificado. Igualmente como Jesús en la cruz, pero él también pide que no sea solamente crucificado, sino amarrado a un árbol, ¿no? Y además que cuando lo descendieran o lo bajaran de ese árbol, no lo pusieran en lino o en sábanas, como lo hicieron con el maestro, sino que lo dejaran así, ¿no? Porque él no se sentía digno ni de morir como su maestro, ni ser tratado como su maestro. De ahí el por qué, pues, muere también de esa manera. Otra versión de su martirio comentan de que fue amarrado a un árbol, así en forma como que estuviera crucificado, y apedreado hasta que muriera. De ahí el que también, pues, aparece de esta otra forma, amarrado a un árbol con piedras a sus pies. Sabemos que a él se celebra el día 3 de mayo. Simón es otro que también en la lista de los apóstoles aparece como Simón el Celote o el Celota. Sabemos que él era de los grupos que estaban en contra del Imperio Romano y de su invasión a la Tierra Santa, ¿no?, a Jerusalén. Por eso vemos que él era así como muy impulsivo en su carácter. No hay mucho escrito sobre él, pero sí aparece en varias listas de los apóstoles cuando son nombrados en los evangelios. Él fue también sentenciado a morir aserruchado, ¿no?, así le ponen, porque era con estas sierras grandes que utilizan para cortar los árboles. Pues a él lo representan así, amarrado a un árbol y siendo con una sierra atravesado y cortado en varias partes. Otros lo ponen dentro de una caja y también siendo cortado en varias partes, ¿no? Su fiesta se celebra junto con Judas Tadeo el 28 de octubre. Y finalmente el apóstol Tomás, sabemos que es uno de los grandes apóstoles que aparece sobre todo en el momento del tiempo pascual, porque es el de los apóstoles que más pregunta acerca de Jesús. Por eso también se le considera el patrono de los teólogos, ¿no?, porque es uno de los que más preguntaba a Jesús sobre ¿y a dónde vas? ¿Y cuál es el camino? En el momento también de la resurrección, si yo no toco, si yo no meto la mano en su costado, es decir, alguien que no se queda solamente con lo que escucha, sino que busca investigar, busca ir más a fondo, ¿no? Entonces, esa característica de Santo Tomás, pues es algo que tenemos que rescatar, ¿no? Porque ya es algo
que se quedó más como el Tomás incrédulo o el que no cree, más como aquel que busca llegar a más profundidad. Este apóstol también aparece en el libro de los martirios como aquel que fue sentenciado a morir a espada, ¿no? También fue decapitado por medio de una espada, de ahí el que aparezca también con una espada a un lado o sencillamente con una espada pues atravesándolo, ¿no? Sabemos que su fiesta se celebra el 3 de julio. Entonces vemos cómo cada uno de estos apóstoles también sigue los mismos pasos de Jesús, a no solamente quedarse como en la parte de la evangelización, de los milagros, del aprendizaje durante este tiempo, que según los evangelios fueron de 3 años, que estuvieron acompañando a Jesús, aprendiendo de él, escuchando su palabra, siguiéndolo en sus mismos pasos de entrega, sino también dando la vida por él, excepto, como decíamos, Judas Iscariote. Todos los demás, los 11, de ahí que aparecen a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles, son los que van entregando la vida por Jesús. Ya más adelante aparecerá Matías, pero la diferencia de Matías, o San Matías, que también fue agregado al nombre de los apóstoles para ser los 12 apóstoles, sabemos que también una característica que pedían para ser apóstol era haber visto a Jesús desde el bautismo hasta la ascensión, y Matías pues sí cumplía con ese requisito llamado así para poder ser apóstol. Otro, pues también haber sido testigo de los milagros de Jesús. Pero hay una diferencia con los otros 11, es que él no participó ni de la transfiguración, ni de Getsemaní, ni en los momentos de la pasión, digamos, más íntimos con los apóstoles en la última cena. Ni tampoco fue elegido directamente por Jesús, sino que Matías, recordamos y aparece en el libro de los Hechos, fue elegido sí por Dios, pero a través de la iglesia que eran los 11 apóstoles. Entonces, aunque tiene esa diferencia, también como apóstol, ya una vez elegido, ocupando el lugar de Judas Iscariote, también entregó la vida por Cristo y también aparece en el libro de los martirios, que también fue muerto a espada. De ahí el que cada uno de los apóstoles pues también cumplieron con esa promesa que Jesús les había hecho, ¿no? Si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. No es más el siervo que el maestro, pero también llegará a ser como su maestro, es decir, entregando la vida como él. De ahí en que gracias a la entrega de estos apóstoles, después sigue toda una gran cantidad de mártires que como ellos entregaron la vida como Jesús en unas maneras extraordinarias, no solamente por lo impresionante de los martirios, sino la forma en que vivían ese momento de muerte, ¿no? Porque tenían puesta su esperanza en Cristo de que había resucitado y que de él era la victoria. Por eso, a partir de estos grandes apóstoles, pues surgían todos estos grandes santos y estos mártires de los primeros siglos, y que sigue habiendo mártires a lo largo de la historia hasta el tiempo de hoy, que al ver a Jesús cómo entregó su vida por nosotros en la cruz, pues siguen estos mismos pasos que los apóstoles, entregando la vida por ellos. Y por eso hoy también al hablar de estos martirios y la forma de morir de los apóstoles, pues también nos invitan a nosotros como seguidores de Jesús, como sus apóstoles, como sus testigos, a poder realizar lo mismo. Y no solamente llegar a un martirio cruento, sino también a un martirio de cada día, sabiendo que Jesús nos invita a dar testimonio de él cada día en nuestra vida, y a veces será difícil. Claro que
experimentaremos la persecución, experimentaremos incluso hasta la burla, experimentaremos el rechazo como estos discípulos o apóstoles de Jesús, pero lo que nos tiene que mantener firmes y lo que nos llama a poder seguir adelante con nuestra experiencia de fe es precisamente nuestra esperanza en Cristo que ha vencido. De ahí el que el poder hablar de estos apóstoles, el poder celebrar sus fiestas, sabemos que las fiestas que se celebran de cada uno de ellos son los días más o menos que se conoce que fue su muerte, ¿no? Porque de todos los santos sabemos que celebran el día de su muerte como el día de su victoria, ¿no? Por eso también nosotros aprendamos como ellos a poder celebrar la victoria de Cristo sobre nuestra vida y sobre todas las dificultades que podamos encontrar, sabiendo que con ellos podemos dar esos pasos firmes. Y al conocer pues, la vida de cada uno de estos apóstoles que convivieron con Jesús, que estuvieron con Él, que aprendieron de Él, pues también nosotros podamos ir haciendo esos mismos pasos y sobre todo dando testimonio con nuestra vida de que Cristo ha resucitado y que precisamente todas estas experiencias caen en un segundo plano, que nos lleven más que a desertar, más que a tener miedo a dar testimonio, nos impulsen a dar ese testimonio de fe. Si ellos lo hicieron, que también tuvieron sus errores, sus límites, como los encontramos en todos los hechos de los apóstoles, en los evangelios, que incluso llegaron en algún momento a abandonar a Jesús, ¿no? Como lo vemos o lo hemos escuchado en Semana Santa, ahora los vemos como aquellos que no llegaron a dejar solo a Jesús. Y concluyo precisamente con esa experiencia de San Pedro, que precisamente tiene esa invitación, ¿no? Recordemos que en la primera persecución, cuando los apóstoles se van, Pedro también huye, ¿no?, de Jerusalén, pero ahí cuenta la tradición que hay otra persecución, él estando en Roma, y cuando ya él también le invitan a salir huyendo, y va de camino a alejándose de Roma, se encuentra con Jesús llevando la cruz hacia Roma, ¿no? Y precisamente viene esa expresión del latín, ¿no? Quo vadis, Domini, ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús le responde, voy a entregar la vida nuevamente por ti. Y eso fue el impulso de Pedro para que también él pudiera decir, ahora ya no voy a huir, sino a regresar a Roma para poder dar la vida como tú, ¿no? Como tú lo has dado por mí. Que eso también sea nuestra experiencia en nosotros, de recordar que si Él lo ha hecho por nosotros, también nosotros lo hagamos por Él cada día en nuestra vida. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.